Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Hoy vamos a ir a la localidad de Ignacio Correas, Partido de La Plata. Vamos a ir al arroyo El Pescado. Es un arroyo que tiene una longitud de 40 kilómetros, que básicamente atraviesa la ciudad de La Plata y que, bueno, desemboca en el río de La Plata. Al ser un área no urbana, a sus alrededores, el arroyo El Pescado cuenta con diferentes ambientes bastante bien conservados, como humedales, pastizales y un poco de monte autóctono. Así que bueno, nosotros hace un montón que no vamos. Básicamente estrené ahí la cámara en el 2014, así que vamos a ver con lo que nos encontramos. Estamos en un pequeño descanso. La verdad que está haciendo bastante frío. Hace unos días hizo 26 grados. Estábamos prácticamente en remera y hoy hay mucho viento y bastante frío. Pero bueno, hasta ahora venimos en una hora y media de observación y ya tenemos más de 26 especies de aves, así que bastante interesante. Vamos a ver qué seguimos viendo. Thank you.
Bueno, gente, ya terminamos nuestra salida. Llegamos a observar 33 especies de aves en 2 horas, así que bastante bien. Las condiciones climáticas no acompañaron mucho. Había demasiado viento, por lo cual las aves estaban muy inquietas. No se quedaban ni un segundo en el lugar. Complicó mucho la filmación y hasta la observación, pero bueno, pese a eso, bastante productivo. Vimos una buena cantidad de aves y muchas de ellas interesantes. Creo que en particular la más destacada es el suirirí amarillo, que hacía muchísimo que no lo veía. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima aventura de Buscando Fauna.